Día 31. María, Reina del mundo y dispensadora de toda la gracia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad Santísima, coronó a Santa María como Reina y Señora de todo lo creado. Todo pertenece a Dios por derecho propio y a Jesucristo además por ser el Redentor del mundo. A la Santísima Virgen, Madre de Dios, se le concedió el dominar con su Hijo sobre toda la creación. Es un dominio maternal y bondadoso, de amor y de aliento, para que todos los seres, especialmente los hombres, encontremos en María nuestra ayuda de madre. La Virgen Santa María sigue ejerciendo su oficio maternal en el cielo con todos los hombres, especialmente con los miembros de la Iglesia, por el que contribuye a engendrar y aumentar la vida divina en cada uno de los redimidos. Su maternidad es desde el cielo más generosa, más abierta, más abundante. Desde allí intercede de continuo por nosotros ante su Hijo. No hay gracia que nos venga del cielo que no pase por las manos de María. Con toda razón la invocamos como dispensadora de toda la gracia. Ella, por su amor materno, cuida de los hermanos de su Hijo, que peregrinan y se debaten y luchan contra el pecado hasta que sean llevados a la patria feliz. María es desde el cielo, por ser Madre nuestra, la estrella que guía nuestra vida. Bellamente lo dice San Bernardo. Si se levanta los vientos de las tentaciones, si tropiezas con los escollos de la tentación, mira a la estrella, llama a María. Si se agitan las ondas de la soberbia, de la ambición o de la envidia, mira a la estrella, llama a María. Si la ira, la avaricia o la impureza impelen violentamente la nave de tu alma, llama a María. Si turbado con la memoria de tus pecados, confuso ante la fealdad de tu conciencia, temeroso ante la idea del juicio, comienzas a hundirte en la cima sin fondo de la tristeza o en el abismo de la desesperación, piensa en María, invoca a María. No se aparte María de tu boca, no se aparte de tu corazón. Y para conseguir su ayuda intercesora, no te apartes tú de los ejemplos de su virtud. No te descaminarás si la sigues, no desesperarás si la ruegas, no te perderás si en ella piensas. Si ella te tiene de su mano, no caerás. Si te protege, nada tendrás que temer. No te fatigarás si te guía. Llegarás felizmente a su puerto si ella te ampara. Si somos cristianos, por muy apartados que estemos de Dios, ¿qué hacemos si no invocamos a María, si no recurrimos a ella, si no la amamos, si no lloramos de dolor o de alegría junto a su corazón?